Bien, para tejer nuestras letras, sí, vamos a tejer dos veces cada pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vamos a unir al final para también hacerlas en 3D. Vamos a traer nuestro hilo, ¿sí? Sinfonía. Yo estoy utilizando este tono arena para nuestra letra I. Sí, vamos a iniciar con un aro deslizado en el que vamos a trabajar 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Desde aquí, desde el ganchillo, vamos a saltar la primera cadena, vamos a trabajar en la segunda y vamos a comenzar a trabajar 14 medios puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Voy a acercar un poquito más la cámara. 14 medios puntos. Voy a subir en cada vuelta, vamos a subir con una cadena. Voy a girar mi tejido y voy a trabajar 3 vueltas más de 14 medios puntos cada vuelta, ¿sí? Vuelvo cuando tenga mis 4 vueltas. Esta ya es la segunda vuelta para decirles cómo continuar. Bien, así una vez que hayamos tejido las 4 vueltas, ¿sí? Va a ser la base de la I. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a deslizarnos, hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos. Nos vamos a deslizar 3 puntos, ¿sí? En el siguiente punto me deslizo, en realidad son 4 puntos, subo una cadena y ahí mismo voy a trabajar un medio punto y voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos, ¿sí? Me quedarán 3 puntos sin trabajar, que son 3 de aquí y 3 de acá, para empezar a formar el centro de la letra I, ¿sí? Vamos a trabajar, esta es la primera vuelta de 8 medios puntos. Voy a trabajar en total 20 vueltas de 8 medios puntos. En cada vuelta subiré con una cadena al aire, giraré mi tejido y trabajaré 8 medios puntos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Subo una cadena, giro y trabajo 8 medios puntos. Con un total de 20 vueltas, ¿sí? Contando desde la primera, 20 vueltas para dar esta altura de la vuelta I y vuelvo ya que terminemos las 20 vueltas. Bien, así ya que hayamos trabajado las 20 vueltas de 8 puntos cada vuelta, ¿sí? Para el centro de la letra I. Ahora, la siguiente vuelta nos toca realizar
cuatro cadenas para hacer esta otra parte. Vamos a trabajar cuatro cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Vamos a girar nuestra labor. Sí. Giramos, saltamos la primera en la segunda cadena y vamos a trabajar uno, dos, tres medios puntos, los ocho medios puntos que veníamos trabajando, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Hago 3 cadenas, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, giro y voy a trabajar, voy a girar. Y vamos a trabajar, igual salto la primer cadena y vamos a trabajar en la segunda desde el ganchillo y vamos a trabajar 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Ahora vamos a trabajar los 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y los 3 puntos que agregamos. 1, 2 y 3, ¿sí? Aquí ya tengo, trabajo 2 vueltas más, ya con los 14 puntos que tenemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Para completar las 4 vueltas, como inicialmente comenzamos a trabajar la letra. Vuelvo, no debemos de cortar la hebra para empezar a unir ambas piezas. Bien, así quedará nuestra pieza. Debemos de tejer 2 piezas iguales. La última pieza no cortamos la hebra, la dejamos así para poder enfrentar nuestras 2 piezas, ¿sí? Nos vamos a ayudar de alfileres para poder afrontar las 2 piezas y que no se nos muevan, para que no sea más fácil unirlas, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para unir ambas piezas? Sencillo, con medios puntos alrededor, con medios puntos alrededor de toda la pieza. Si yo terminé aquí, voy a subir con una cadenita al aire
voy a girar mi labor y voy a afrontar el punto de la pieza de enfrente y el punto de la pieza de atrás, y vamos a hacer con los dos un medio punto, el punto de enfrente y el punto de atrás, y hacemos un medio punto, ¿sí? Y así nos vamos a ir alrededor de toda la pieza. Aquí obviamente pues tenemos la misma cantidad de puntos. El problemita a veces se nos viene cuando comenzamos a unir las partes laterales, donde ya el punto no se nos ve como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Pero de todas maneras, no es nada complicado, ¿sí? Aquí me estorba un poquito el alfiler, pero de todas maneras es indispensable para que no se me muevan las piezas, ¿sí? Vamos por el último punto y aquí está. En las esquinas, pues para poder dar vuelta, vamos a tener que hacer un aumento, o sea, tres medios puntos en el mismo punto, contando el que le corresponde. Ya giré aquí, entonces ahora para las laterales, si ven en el punto se nos forma una V. Ah, pues vamos a tomar la primer varita de la V de ese punto y de la hebra de la V del punto de atrás, ¿sí? Y hacemos un medio punto. Vamos a la siguiente. Y así continuamos dándole la vuelta a toda nuestra pieza, tomando en cuenta que en las esquinas vamos a hacer aumentos para poder girar y darle la vuelta, ¿sí? Cuando tengamos casi toda la pieza cerrada, vamos a aprovechar para rellenar apoyándonos de nuestras tijeras, de nuestros mismos ganchos, para empacar el relleno y darle forma a nuestra letra. Vuelvo cuando ya tenga toda la letra unida y rellena. Bien, así es como nos quedará nuestra letra I. Una vez que hayamos unido o afrontado ambas partes, ambas piezas, y rellenado, ¿sí? Continuaremos con la letra U. Vamos a seguir con nuestro mismo tono de hilo. Sí, recuerden que pueden ustedes adecuar los tonos a su gusto, ¿sí? Vamos a continuar con la letra U. Sí, recuerden que tejemos dos partes, dos veces la letra. Vamos a iniciar con 17 cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así hasta 17. Bien, ya que tengo mis 17 cadenas, vamos a venir desde el ganchillo en la segunda y vamos a trabajar medios puntos. Vamos a tener un total de 16 puntos en esta primera vuelta, ¿sí? Y vuelvo. Bien, así la primera vuelta con 16 medios puntos. Nuestra segunda vuelta, vamos a subir con una cadena, vamos a girar el tejido, vamos a hacer un aumento en el primer punto,
vamos a tejer 14 medios puntos, ¿sí? Y en el último volvemos a hacer un aumento. Voy a subir con una cadena, voy a volver a girar mi labor y en el primero y en el último vamos a hacer nuevamente un aumento y en los restantes un punto sobre cada punto, ¿sí? En la vuelta número 3. Bien, en la vuelta 3 iniciamos con un aumento, tejimos 16 medios puntos y en el último punto hacemos nuevamente un aumento. Voy a subir con una cadena, giramos la cuarta vuelta, volvemos a repetir el proceso. En el primer punto hacemos un aumento, tejemos 18 medios puntos. Sí, nos quedará un punto al final donde haremos nuevamente un aumento. Sí, vuelvo cuando llegue al final. Ya estoy aquí al final de la cuarta vuelta. En el último punto hago nuevamente un aumento. Sí, ahora ya tenemos la base de la letra U. Vamos a trabajar estas partes, sí, por separado. Voy a subir una cadena al aire, voy a girar mi tejido y voy a trabajar solamente 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8 medios puntos. Sí, ya tengo la primera vuelta para esta parte de la letra U. Voy a subir con una cadena, voy a girar mi tejido y voy a trabajar 8 puntos. Sí, vamos a trabajar en total 24 vueltas o 24 hileras de 8 puntos cada vuelta, subiendo con una cadena al terminar cada vuelta y girando nuestro tejido. ¿Sí? Vuelvo cuando tengamos las 24 vueltas. Bien, así, una vez que hayamos terminado las 24 vueltas, ¿sí? Hacemos una cadena, cortamos hebra y ahora vamos a venir a la otra parte. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de la orilla hacia el centro y ahí vamos a unir nuevamente nuestro hilo, ¿sí? Vamos a traer así nuestro hilo, nuestra hebra. Vamos a tejer una cadena para fijar y ahí vamos a trabajar un medio punto, 1. En el siguiente otro, 2, en el siguiente otro, 3, en el siguiente otro, 4, vamos escondiendo la hebra con la que unimos, en el siguiente otro, 5, en el siguiente otro, 6, en el siguiente otro, 7 y en el siguiente, en el último otro, 8 puntos, ¿sí? Vamos a subir con una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar nuevamente de igual manera que trabajamos las 24 hileras del otro lado, ¿sí? Vuelvo
cuando termine las 24 hileras de 8 puntos. Recordemos que en cada hilera subimos con una cadena y giramos el tejido. Subimos con una cadena, giramos y continuamos tejiendo filas o hileras hasta obtener 24 hileras, igual que el lado contrario. Vuelvo para comenzar a unir ambas partes. Bien, una vez que hayamos terminado nuestras dos piezas, vamos a comenzar a unir, ¿sí? Afrontar derecho con revés para que las dos partes del lado derecho de nuestra letra nos queden parejitas, ¿sí? Por la parte de afuera. Vamos a donde terminamos. Vamos a hacer una cadena al aire. Voy a girar mi tejido y voy a afrontar las dos piezas. Como lo trabajamos en la letra I. El primer punto de la parte o de la letra de enfrente. El punto de la letra de la parte de atrás y hacemos un medio punto. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto, 8 puntos. Recuerden que en las esquinas vamos a hacer un aumento para poder girar y empezar a tejer la parte lateral, ¿sí? Recuerden que las partes laterales nos vamos a guiar por el medio punto, se nos forma una V. Vamos a tomar la hebra más externa de la parte de enfrente y la hebra más externa de la parte de atrás. Y con las dos hacemos el medio punto. Y así nos vamos hasta terminar de unir o afrontar ambas letras. Obviamente que antes de terminar de cerrar, vamos a rellenar ayudándonos de nuestro gancho, de nuestros dedos, sí, con lo que nos ayudemos para empacar el relleno. Vuelvo cuando termine para mostrarles el resultado final. Bien, pues así es como termina este proyecto. Vean qué lindas nos quedan y qué bello se ve las letras y nuestro corazón, ¿sí? Aquí puedo decirles dos ideas para poder unir las letras, ¿sí? Una, vamos a poder unir las letras, ¿sí? De en esta parte y en esta otra aquí al corazón y así, ¿sí? Que nos queden de esa manera. O bien utilizarla como la frase, como un colgante, ¿sí? Vamos a necesitar un palito de madera. Sí, este mide 30 centímetros. Yo necesito conseguir uno que sea un poquito más grande, como unos 35, 37 centímetros aproximadamente, porque este me queda un poquito limitado. Y podemos unir con aguja e hilo las piezas al palito, ¿sí? Y hacer una especie de colgante para nuestra puerta, para la pared
en nuestra recámara, no sé, ¿sí? Esas son ideas. Yo necesito, me agrada más la idea del colgante. Necesito conseguir un palito más grande. Sinceramente creí que este me serviría, pero les dejo el tip, la idea, para que ustedes lo adecúen a su gusto. Espero que este proyecto les haya agradado. Si es así, no dejen de compartir el canal, me ayudan bastante con un like si es que les ha agradado este proyecto. Sin más, hasta un nuevo tutorial. Saludos para todos.